¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo a la hora que estés escuchando este video, este es tu programa La Red Deportiva a través de La Red Periodismo. Ahora vamos a hablar de la jornada número 3 del fútbol mexicano, donde se van a desarrollar varios encuentros de alto nivel. La jornada inicia el día viernes 9 de la noche en el estadio Luis Pirata Fuentes. Los Tiburones del Maestro Reynoso reciben a los del Profe Cruz al Atlas. Váyale usted a los Tiburones o a un empate. Luego tenemos a Cruz Azul recibiendo ni más ni menos que al Monterrey, ese Monterrey que todavía no despierta en esta temporada, y un Cruz Azul que viene de perder. Vaya al empate o al Cruz Azul. Luego vamos con el Morelia, que recibe ni más ni menos que a ese equipo de Santos que viene de ganar allá en la comarca lagunera. Váyale usted al Morelia. Luego recibiendo las Chivas Rayadas del Guadalajara después de aquel excelente partido que dan en Monterrey, pues reciben a los Xolos. Vaya usted a las Chivas, esas Chivas que están bien. Ahora tenemos a los Tigres que reciben a un América que viene de perder y unos Tigres que vienen de empatar y de emprender. Vaya usted al empate, este casi se lo puedo garantizar. Luego vamos, siguiente, que es el León, recibiendo ni más ni menos que a los Pumas que vienen de ganar. Eso el León que tiene que ya demostrar, gana el León en su casa. Luego vamos con el Necaxa en el Estadio Victoria recibiendo a un Pachuca que viene de ganar dos partidos y el Necaxa que ya necesita ganar. Váyala al Necaxa, en esta debe de ganar. Luego vamos con el Toluca, que recibe allá en el Nemesio 10, pues a un Chiapas que realmente no creo que haga mucho. Vaya usted al Toluca. Y para concluir la jornada, el sábado 6 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla recibe ni más ni menos que al Querétaro. Este es un partido en el que yo veo un empate, también vaya usted al empate. Muchas gracias, esto fue La Red Deportiva a través de La Red Periodismo. Síganos, dele me gusta y suscríbase a este canal.